Alerta de spoiler, el siguiente video revelará sucesos que pasarán próximamente en tu programa favorito. Tú decides si verlo o no. Créditos, Yoskeyla, la reina. Hola, ¿qué tal? El día de hoy te comparto información del hexatlón, pues ya se sabe quién es el tercer eliminado y nuevamente es de los azules. Así es, parece ser que la buena racha de los azules les duró muy poco. Pues los juegos importantes como son la fortaleza y supervivencia siguen sin poder ganar, pero bueno ya X. Y es que como lo comenté en un video anterior, Ernesto y la bestia están involucrados en esta eliminación. Pero fiel a lo que hemos visto esta temporada, un tercer atleta estará en riesgo, y de hecho para que descansen un poquito, ese tercer azul es quien salió de la competencia, y es que yo si le veía futuro, se me hacía bueno. Nunca se le vio muy lento y tenía buena puntería, inclusive le dio batalla a los más fuertes, o al menos esa era mi perspectiva, y es que supuestamente desde la tercera temporada iba a entrar, pero nunca llegó, así es. ¿Ya sabes de quién estoy hablando? Pues sí, se trata de Estéfano. Estéfano es el siguiente eliminado de Hexatlón Titanes contra Héroes, y es que sin duda esa batalla contra dos de los mejores de todas las temporadas como lo son, Ernesto y David. El más mínimo error te cuesta caro, pues se escucha bastante bueno, ¿no lo crees? ¿Qué opinas de la salida de Estéfano? Déjame tu opinión aquí abajito. Y si te gustó este video, te invito a que te suscribas. Claro, si aún no lo has hecho, adiós.